El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos una vez más a nuestro programa del Ministerio TIC. La noticia de tecnología esta semana es el premio mundial que Colombia ganó por su modelo de acceso a las TIC y al conocimiento. Por eso, en este capítulo, el ministro TIC nos cuenta en una interesante entrevista cómo en las escuelas más estudiantes tendrán acceso a la tecnología para mejorar su calidad de vida. Tendremos también en estudio dos invitados muy especiales que nos contarán sus experiencias con el uso de tecnología en las aulas de clase. Todo esto y mucho más aquí en Vive Digital. Vive. Como les decía, Colombia recibió el premio mundial por su modelo de acceso a las TIC y al conocimiento. Este reconocimiento lo recibió el programa Computadores para Educar del Ministerio TIC en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Ginebra, Suiza. Veamos de qué se trata este premio y cuál es la importancia para el país. Computadores para Educar del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones fue elegido como modelo mundial por su ejemplar desempeño en el acceso a las tecnologías y al conocimiento en la apertura de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información que se celebró en Ginebra, Suiza. Este premio es un reconocimiento para la gestión que viene haciendo Colombia durante más de 11 años en materia de acceso a la información y al conocimiento. Computadores para Educar ha sido el líder regional en toda América Latina en estas nuevas prácticas de incorporar las tecnologías en el sistema educativo. El resultado de este premio es el trabajo en equipo, demostrando eficiencia e impacto en las regiones de todo Colombia. El trabajo en equipo siempre es un elemento transversal que cohesiona lo que hacemos y por eso logramos lo que logramos, ese impacto que ya sabemos que tiene el programa Computadores para Educar, lo más importante, en las clases más necesitadas de nuestra Colombia. Computadores para Educar fue elegido como proyecto que genera aprendizajes que pueden ser llevados a otros lugares del mundo. Que es el reconocimiento internacional a la labor que venimos desarrollando desde hace 12 años en las instituciones educativas públicas del país. Fueron 170 participantes en 18 categorías. Computadores para Educar participó en la categoría 3 de acceso a la información y al conocimiento. Esta distinción es un reconocimiento al plan Vive Digital. De hecho, próximamente el Ministerio TIC, a través del programa Computadores para Educar, hará la mayor compra masiva en la historia de Colombia de portátiles y tabletas para suministrarlos a las instituciones educativas del país. Sobre este tema, el ministro TIC, Diego Molano Vega, tiene todos los detalles. Efectivamente, Sandra, estamos con el ministro TIC, Diego Molano Vega, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es masificación de terminales, tanto en el hogar como en las escuelas. Ministro, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, es un placer estar aquí en Vive Digital. Yo voy hablando de un tema muy importante y son los computadores para la gente. Mucha gente no tiene internet porque no tiene computador en la casa. Y estamos con todas las políticas del gobierno del presidente Santos viendo cómo hacemos para que los computadores sean más baratos para que todo el mundo pueda tener computador en su casa. Precisamente el programa Computadores para Educar recibió un premio por el acceso a las TIC. Ministro, ¿cuál es el plan para los próximos 2 años para llevar computadores a las escuelas? En tema de computadores tenemos varias estrategias. Una es que las instituciones educativas públicas del país tengan computadores. Pero hemos encontrado que llegar a una escuela con computadores solo no sirve para nada. Tienen que estar conectados a internet y además los profesores de las escuelas tienen que estar capacitados. Y para eso tenemos nuestro programa Computadores para Educar. Es un programa que hacemos conjuntamente con el Ministerio de Educación para que masifiquemos el internet en las escuelas públicas del país. Y aquí vamos muy bien, ganamos un premio internacional hace poco en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información con un programa de los más innovadores del mundo y estamos justamente en el proceso de una compra, la compra más grande de computadores de la historia del país para esas instituciones, una compra que es totalmente transparente a través de unos procesos de subastas. Todo el mundo puede ver este proceso totalmente transparente, se hace por internet y esperamos comprar al menos 400.000 computadores. Y aquí, esos 400.000 computadores que salen del presupuesto nacional pues no son suficientes. Necesitamos todavía otros 400.000, pero la plata no nos alcanza. Entonces, lo que estamos invitando es a los gobernadores y a los alcaldes a que unamos esfuerzos. Entonces, lo que le estamos diciendo a los gobernadores es, gobernador, por cada computador que usted ponga,
el gobierno nacional le pone otro. Y vamos muy bien, la gran mayoría de gobernadores se están comprometiendo con nosotros. Eso por el lado de las escuelas. Ahora hablemos de la posibilidad de tener computador en la casa. En los estratos 1 y 2 todavía sigue siendo muy costoso comprar un computador. Se dice que Colombia tiene uno de los computadores más baratos, pero realmente, ¿cuál es la estrategia para poder vender computadores baratos en el país? Cuando empezamos este gobierno en agosto de 2010, había cerca de 14 o 15 computadores por cada 100 habitantes. Y le metimos el acelerador a este tema, cambiamos, por ejemplo, ya no se pagan aranceles por los computadores, hicimos acuerdos con los fabricantes para que bajaran los precios, no se paga tampoco IVA por los computadores, lo que hizo que Colombia tenga los computadores más baratos de América Latina. Antes uno tenía este mito de que tiene un amigo, un primo, un familiar que se iba para Estados Unidos, entonces uno decía, oiga, mire, toma estos dolaritos, tráigame un computador. No, ahora es al revés. Los computadores baratos están en Colombia. La gente está viniendo a comprar los computadores aquí porque aquí están los computadores baratos. Y vamos muy bien porque ya, como les digo, ya hay más de 24 computadores por cada 100 habitantes y tenemos que hacer que todavía haya más. Colombia es el mercado de mayor crecimiento en América Latina en computadores. Pero sabemos que hemos logrado que sean los más baratos, pero siguen siendo caros para mucha gente. Siguen siendo caros para las personas de estratos bajos, de estratos 1 y 2. Y para eso estamos haciendo también muchas cosas. Hemos lanzado el plan de subsidios de Internet para estratos bajos y a través de estos subsidios los operadores van a financiar los computadores a un año, a dos años o a tres años, para que la gente tenga acceso a unas tasas favorables con unos subsidios también para ese internet y esos computadores. Nuestro interés con el presidente Santos es masificar el internet, pero y la masificación llega sí y solo si llegamos a estratos 1 y 2. Por eso es nuestra prioridad que los usuarios de estratos 1 y 2 tengan internet. ¿Y por qué? Porque el internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza, para que a través de internet tengamos acceso a la educación, tengamos acceso a servicios de salud y también tengamos oportunidades laborales. Es una herramienta maravillosa para generar empleo. Por último, ministro, hace unos días precisamente el presidente de Intel, el señor Otellini, hablaba de que Colombia se había convertido en un paraíso para comprar PC. Y usted lo mencionaba que efectivamente a nivel regional estamos siendo líderes. Sin embargo, compramos computadores, la gente de menores recursos tienen acceso, pero si no lo saben utilizar, ¿para qué? Bueno, también para eso tenemos muchos programas de capacitación, para que los usuarios lo aprendan a usar. Pero aquí lo más importante es que haya aplicaciones para ellos, aplicaciones para estas pymes colombianas, aplicaciones para los usuarios de estratos bajos. Y estamos también desarrollando muchísimas aplicaciones para que la gente le vea la utilidad a Internet. Vamos muy bien con el tema de aplicaciones y esperamos que el Internet en estratos bajos siga creciendo. Por ejemplo, en el último trimestre, Internet en estrato 1 creció más del 60%. Y en estrato 2 más del 30%, o sea, vamos muy bien en ese crecimiento en estratos bajos y pues estamos seguros que vamos a cumplir con la meta de este gobierno y es llegar a 8.8 millones de conexiones a internet en el país de solo 2.2 que encontramos cuando empezamos este gobierno. Gracias, ministro, por estar nuevamente con nosotros y pues a comprar computadores, ese es el gran mensaje. Muchas gracias. Efectivamente, el papel de la tecnología en las aulas de clases es fundamental. Así lo demuestra una investigación realizada por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, sede de la Universidad de los Andes. Veamos en nuestro termómetro digital algunos resultados de este estudio. El primer dato interesante que encontramos es que si hay acceso a la tecnología, hay menos niños fuera de la escuela. Gracias al acompañamiento educativo de computadores para educar, en las escuelas públicas se disminuyó la probabilidad de deserción en 4 puntos porcentuales. Así, por ejemplo, si una sede educativa presentaba una deserción del 10%, al cabo de 3 años de computadores para educar, la deserción en esta sede había disminuido al 6%. También se descubrió que los jóvenes graduados de sedes educativas cuyos maestros han tenido acceso al beneficio entregado por computadores para educar aumentan en 12,7% su ingreso a la educación superior. Interesantes cifras. Por ahora los invito a ver otras noticias de la industria TIC en Colombia. El memorando de entendimiento firmado entre el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, y el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, contempla una alianza de cooperación en la que participarán el nivel central y regional, así como el sector privado y académico del departamento, para fortalecer el uso y aprovechamiento de las TIC, mediante la implementación de las iniciativas del Plan Vive Digital.
Es un placer para nosotros recibirlos en Bogotá. Con la asistencia del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, el presidente de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Carlos Andrés Rebellón, se instaló la cumbre de reguladores y operadores Regulatel ANSIET, evento que trató la temática de la convergencia tecnológica y la colaboración público-privada para llevar conectividad a la base de la pirámide. Otro de los objetivos de la cumbre fue el de analizar y discutir el estado y las tendencias en materia de convergencia fijo-móvil para el acceso a la banda ancha y a las oportunidades que supone para el cierre de la brecha digital en América Latina, en un marco de colaboración público-privada. Durante el evento, el ministro Diego Molano Vega hizo énfasis en la importancia que tiene el uso del Internet en la disminución de la pobreza y en el fomento del desarrollo económico para el país. Con un presupuesto de 36 mil millones de pesos, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció que los colombianos ya podrán solicitar créditos condonables ante el ICETEX para realizar estudios relacionados con el desarrollo de software y aplicaciones. Los interesados tienen la oportunidad de hacerlo en cualquier programa de educación técnica, tecnólogo y profesional, y magíster en universidades, institutos técnicos y tecnólogos acreditados ante el Ministerio de Educación Nacional y sin preocuparse por el costo. Las convocatorias para acceder a estos créditos de la estrategia Talento Digital están abiertas desde el pasado 13 de junio. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.icetex.gob.co. Talento Digital es una estrategia del Ministerio TIC que busca fomentar la formación de capital humano, especializado en el uso de las tecnologías de la información, el fortalecimiento de gobierno en línea y el desarrollo de la competitividad, investigación, innovación y el desarrollo económico y la proyección internacional del talento colombiano. Como presentamos al inicio de este capítulo, el programa Computadores para Educar ha logrado importantes avances en pro de la masificación de terminales en las instituciones educativas. Ya son más de 23 mil escuelas públicas beneficiadas con computadores que han brindado acceso al conocimiento a cerca de 6 millones de niños del país. Para hablar de este tema, la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, está con dos invitados, un profesor y un estudiante que son un ejemplo de uso y apropiación de estas nuevas tecnologías. Hola amigos de Vida Digital, me alegra compartir con ustedes este espacio en el que vamos a analizar la importancia y el papel de las TICs en la educación básica y media. Recuerdan que al principio de este capítulo se habló del premio que el programa Computadores para Educar del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recibió por su modelo de acceso a las TIC y al conocimiento. Pues bien, en este espacio quiero que veamos en la vida real lo que se ha logrado con ese modelo y los beneficios que traen para un profesor y un estudiante el tener computadores e internet en la clase. Y para empezar, quiero invitarlos a que veamos un corto video. Miles de colombianos pasan inadvertidos frente a nosotros. Miles que quisiéramos hoy destacar porque cumplen un papel fundamental desde el aula de clase. Con ellos nos hemos formado. Su pasión ha trascendido. Muchos niños los ven como sus líderes y son los responsables de hacer crecer su esperanza. Andrés Aguilera es un apasionado docente, soñador y sensible que combina la docencia con las notas musicales que interpreta en su guitarra. Profesor Andrés Aguilera, bienvenido. Usted viene de Junín, Cundinamarca. Sí, cuéntenos un poco de su vida como maestro. Muy buenos días, doctora. Mi vida ha transcurrido en su gran mayoría en la institución de la vereda de San Francisco, donde nos hemos caracterizado por desarrollar proyectos productivos y de extensión a la comunidad con la incorporación de las TICs. Una muestra de ellos es el proyecto del Conejo Aprendiz, que hemos desarrollado con el profesor Alejandro Rodríguez, y el cual ha tenido mucho éxito. El año pasado fuimos campeones a nivel nacional, lo cual ha cambiado completamente el paradigma de la educación en nuestra institución. Podemos decir que es un antes y un después de todo el apoyo que nos ha dado Computadores para Educar en nuestra institución. Muy bien, dos preguntas rápidas. Primero, lo veo, usted es muy joven. ¿Quién le metió ese bichito de la tecnología? ¿Cómo fue que se interesó por esto de la tecnología? Eso es un poco anecdótico. Siempre me ha interesado y he aprendido desbaratando los computadores que tenía en la casa. Siempre quería ver qué hay por dentro, cómo funciona, y así se ha ido desarrollando ese interés. Bueno, definitivamente usted es un muy buen ejemplo de cómo potenciar las TIC en el aula de clase, y me alegra que esté acá en estudio, así como nos acompaña un segundo invitado muy, pero muy especial. Quiero presentarlo a través de este video, veamos.
Nacido en la inmensa llanura de nuestros llanos orientales, Camilo Feo, un sobresaliente alumno como cientos de niños colombianos, encontró en la tecnología una fuente de inspiración para su formación. De Camilo hemos visto su evolución, desde cuando lo encontramos en Castilla la Nueva hablando de lo sencillo que era reparar un computador. Por ejemplo, digamos que mi computador está dañado, no prende. Entonces uno por acá, le da la vuelta, le quita los tornillos. Y entonces allá hay una cosita y uno se la mueve un poquito y ya. Le ponen los tornillos otra vez, lo abre y sí le prende. Bienvenido, Camilo. Camilo viene desde Castilla la Nueva, en el departamento del Meta, y nos acompaña acá en estudio. Bienvenido, Camilo. Cuéntanos primero, ¿cuántos años tienes y por qué es que te gusta tanto la tecnología? Yo tengo 11 años, me gusta la tecnología desde muy pequeño. Siempre me ha gustado un computador, cómo lo manipulo y eso. Y entonces siempre he querido mirar el computador, trabajarlo, he querido mirar qué tiene por dentro, arreglarlo. Es mi meta ser un ingeniero mecatrónico. Entonces, por eso es que los computadores son mi gusto, un gusto para mí. Camilo, ¿cuál es el uso más maravilloso que le has dado a un computador? Pues el uso del internet también es muy maravilloso. Me acuerdo que había una página de Ecopetrol, que era sobre el medio ambiente, que cada pozo que hacían, sembraban árboles para dar oxígeno y así para que la gente... Contrarrestar el impacto. No sabes el gusto que nos da poderte tener aquí, y además porque te has convertido en un ejemplo de cómo los niños deben acercarse a la tecnología. Definitivamente, Camilo, jóvenes como tú, que sean pilos, usuarios de la tecnología desde pequeños, es lo que se quiere con Vive Digital y adicionalmente a través del programa Computadores para Educar. Para lograr este sueño, hace más de 6 años, Computadores para Educar empezó por formar a maestros y directivos en competencias y habilidades no solo tecnológicas, sino también en áreas básicas como ciencias naturales, matemáticas y sociales. En este sentido, profesor, cuéntenos algunas de esas experiencias con sus estudiantes que lo hayan impactado y que demuestre cómo la tecnología en el aula de clase mejora la calidad de vida de sus estudiantes. Experiencias en el aula de clase se presentan todos los días. Podemos decir que van siempre enfocadas hacia las ganas que evidencian los estudiantes por aprender más, por indagar. Obviamente es mucho más satisfactorio ingresar a una computadora y buscar los temas que ellos necesitan para determinada asignatura, que buscar en un libro que ya está realizado hace varios años. Entonces ellos siempre quieren utilizar internet como un medio de comunicación y como un medio de investigación. Muy bien. Antes de hacerle la siguiente pregunta, Camilo, quiero que veamos lo que nuestros seguidores en Twitter nos comentan. Les preguntamos por Twitter, ¿cuál ha sido su mejor experiencia en el aula de clase con el uso de los computadores? ¿Cómo ha evolucionado el proceso educativo con el uso y apropiación de las TIC? Y hemos tenido estas respuestas. Primero, la motivación de los estudiantes por la lectura y la escritura. Otra, el uso de un simulador de cultivos hidropónicos para comprender el concepto de soluciones realmente maravillosas. Mire, definitivamente, y eso es lo que nos damos cuenta que está pasando ahorita con nuestros usuarios, nuestros seguidores de Twitter, las TIC lo que hacen en el aula de clase es hacer mucho más dinámica y efectiva esa relación entre el conocimiento y los estudiantes, es así, ¿cierto? Y un poco también las TIC nos damos cuenta que acercan al estudiante y el joven a través de la tecnología. Tenemos varios trinos, voy a leer el último. La educación es mucho más interactiva. Ahora aprender es para los niños una actividad mucho más agradable y tienen toda la razón. Leyendo estos trinos de nuestros seguidores, vemos que hay una amplia gama de opciones para aprovechar las TIC en el aula de clase. Por ejemplo, Camilo, ¿tú para qué usas el computador en la institución educativa donde estudias? Pues el computador es una herramienta
para nosotros aprender mucho más sobre el internet, sobre los softwares, sobre todo las tareas. Incluso allá hay niños que prefieren algo más moderno que buscar en un libro, porque les aburre buscar en un libro. Cambio en el internet, ellos escriben, buscan, se divierten. Computador es una herramienta para aprender mucho más. Camilo, cuéntale a nuestros televidentes alguna clase que hayas tenido, una tarea a través de internet que te haya enseñado algo realmente espectacular. Pues gracias a este proyecto he tenido experiencias muy bonitas con el computador. He aprendido a manejar el computador, he aprendido a manipularlo, sobre todo en el internet, que tener que mucho cuidado porque el internet también es algo que se le puede dañar a la computadora a uno, virus, toda esa vaina. A mí me ha gustado el computador, pues los trabajos que nos ponen los profesores sobre buscar algunas cosas en el cuaderno, por ejemplo de ciencias naturales, de sociales, así, español, en el computador. Y más en el internet, que es donde más se usa esto, y además se puede ver videos, conocer otras partes del mundo que uno sin lugar a dudas no pudiera conocer si no fuera por el internet. Camilo, aprovechando lo que estamos hablando y me parece importante contarles a todos nuestros televidentes que nosotros desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promovemos una gran política pública que se llama En TIC Confío. Es lograr que jóvenes y niños como tú puedan darle un uso maravilloso a las TIC y reducir el riesgo. La tecnología también tiene riesgos, el internet también, hablarle a gente desconocida, llegar a dar datos sobre uno, su familia, a personas que supuestamente son amigos de uno, pero realmente tienen una intención completamente distinta. Por eso aprovecho en este programa de invitarlos a todos ustedes, a los profesores, a los padres de familia, a mis colegas periodistas y también a los niños como Camilo, que entren a la página web del Ministerio TIC y busquen En TIC Confío esta política que les dará todas las herramientas para hacerle un buen uso, darle un buen uso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Profesor, me imagino que estudiantes como Camilo tiene varios en su colegio. ¿Es así? Muchísimos. Bueno, pues me alegra enormemente porque además de esta manera lo que hace es que otros niños también quieran parecerse a estos niños geek que les gusta la tecnología. ¿Usted ha visto cuántos años lleva de profesor? 8 años ya yo. ¿Y ha visto que últimamente hay mucho más niños interesados por la tecnología y el uso del internet y el computador? Completamente. Los niños se convierten en multiplicadores de la tecnología. Y cada vez conllevan a que sus compañeritos los vean ya de una forma más atractiva estudiando, como decía Camilo, que no se vuelva aburrido el estudio, sino que se consigan nuevas cosas para que ellos se formen mejores personas. Sin lugar a dudas. Pues este ha sido un ejemplo de un profesor y de un alumno que definitivamente le dan muy buen uso a la tecnología. Antes de terminar, quisiera hacerle un reconocimiento muy especial a toda la gente que trabaja en computadores para educar. Este premio demuestra su compromiso y además su liderazgo en este programa que sin lugar a dudas va a revolucionar el país porque les damos muchas más herramientas y cualificamos la educación en nuestro país. Y para concluir, invitamos a profesores y estudiantes a apropiarse de la tecnología. Recuerden que el computador y el internet son herramientas, pero que en la red también hay infinidad de contenidos digitales que generan conocimiento. Ahí está la clave, en los contenidos que consumimos. Me despido por ahora agradeciéndole a los dos por compartir con nosotros y nuestros televidentes sus historias. A nuestros televidentes les recuerdo que pueden participar a través de nuestras redes sociales. Este programa también es parte de esta revolución de la televisión. Soy @mcarolinahoyoste. Un abrazo digital para todos. De nuevo llegamos al final de este capítulo, pero los invitamos a que nos compartan sus experiencias al usar internet y otras tecnologías. Pueden escribirnos a programatv@vivedigital.gov.co. También pueden seguirnos en las redes sociales o visitarnos en www.mintic.gov.co. Gracias por acompañarnos. Chao. Nos vemos en la red.